Samuel 1. Un después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siquelao. 2. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David cayó en tierra y se postró. 3. David le dijo, ¿de dónde vienes? Le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. 4. Le preguntó David, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo, respondió, que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído muchos del pueblo y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. 5. Dijo David el joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? 6. Respondió el joven que daba la noticia, yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y sus guerreros le acosaban. 7. Se volvió y al verme me llamó y contesté, aquí estoy. 8. Me dijo, ¿quién eres tú? Le respondí, soy una amalecita. 9. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. 10. Me acerqué a él y le maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. 11. Tomando David sus vestidos los desgarró, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. 12. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé, y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. 13. David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Respondió, soy hijo de un forastero amalecita. 14. Le dijo David, ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? 15. Llamó David a uno de los jóvenes y le dijo, acércate y mátale. Él le hirió y murió. 16. David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. 17. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. 18. Está escrita en el libro del justo, para que sea enseñado el arco a los hijos de Judá. Dijo, 19. La gloria, Israel, ha sucumbido en tus montañas. ¿Cómo han caído los héroes? 20. No lo anunciéis en Gat, no lo divulguéis por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. 21. Montañas de Gelboé. Ni lluvia ni rocío sobre vosotras, campos de perfidia, porque allí fue deshonrado el escudo de los héroes. 22. El escudo de Saúl ungido no de aceite más de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. 23. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. 24. Hijas de Israel, por Saúl llorad, que de lino os vestía y carmesí, que prendía joyas de oro de vuestros vestidos. 25. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonatán. Por tu muerte estoy herido. 26. Por ti lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. 27. ¿Cómo cayeron los héroes, cómo perecieron las armas de combate?